Estoy intentando llegar a Almoloya, pero bueno, han sido muchas desviaciones, bloqueada toda la carretera. Es la audiencia del Janus en donde le dictarán sentencia, pero totalmente complicado llegar. A ver, yo sigo haciendo el intento. Bueno, logré llegar, estaba bloqueada la carretera. Pero estamos llegando aquí al Centro de Justicia y Readaptación Social número 1 en Almoloya, en donde se llevará a cabo en un momento más la audiencia del Jano. Estoy aquí con Adrián Levarón. Adrián, gracias por pues siempre estar atentos a la información, poder avisar a nuestra audiencia. Y bueno, finalmente, Adrián, parece ser que el día de hoy se podría ya dictar sentencia al Jano, este hombre que estuvo involucrado en la masacre de tu familia, de la familia Miller Langford, ahí en Bavispe. Así es, pues como te platico, han sido semanas muy desgastantes, se puede decir. Este es el noveno día de audiencia. Sí. Y estamos a unas horas de una sentencia que muchos le dicen histórica o trascendental, y me da mucho gusto. Vieras cuánto me llena saber que estás aquí, porque has sido testigo tú del proceso, y está mi familia. Y este día, si es, le dicen que hay un testigo que es de la que falta el médico, un perito médico, y de ahí se van a arrancar los alegatos finales. Sí. Espero que Enrique Baeza, el fiscal que va a exponerse, que lo ampare Dios y pueda decir cosas que sean precisas para que cuando el juez dé su sentencia, su resolución, también a él sea acompañado por todos sus valores, toda su ética, todo por lo que él ha llevado. Parece ser que él ha comentado ya que está muy satisfecho de cómo se ha llevado el juicio por parte de las partes, y yo pienso que va a ser algo trascendental. Muchos estamos con que, pues, cuántos años le darán o no le darán. Se habla de que entre 10 y 20 años, pero por las causas tal vez le den la máxima. Yo quiero mucho resaltar, mucho mi corazoncito dice que, pues, vamos a decir, que al fin se hizo justicia, vamos a decir. Pero no es justicia nomás por la masacre de mi hija, mis nietos y eso. Yo también creo que se le está haciendo justicia al Jano, porque él merece ser juzgado y sentenciado, pasar por el debido proceso para que él empiece. Vamos a decir que empiece un proceso de recapacitación y de personal, de... Sí. Y que él, yo le pido al Jano y a la familia del Jano que él sea valiente en decir: acepto la sentencia del juez, la acepto con vamos, ojalá y hasta con un grado de conciencia o arrepentimiento, porque yo sí siento que este juicio debe de ser un ejemplo, hombre. Sí. Yo ando buscando que sea un ejemplo. Adrián, y esperemos que este sea un primer paso. Como bien comentas, hemos dado seguimiento, has estado también presente en los distintos espacios que tengo para contar, pues, esta terrible historia, que es un paradigma de lo que ha sido el terror en nuestro país, en donde fueron asesinadas 3 mujeres, entre ellas tu hija Ronita, 6 pequeñitos, donde otros fueron lastimados, yo creo que de por vida, ¿no? Acribillados, otros lastimados con el recuerdo, quedaron también huérfanos. En fin, una historia que esperemos que hoy se empiece a hacer justicia, porque no había ni una sola sentencia después de 3 años. Hasta ahorita todavía no ha habido ni una. Esperamos que ahora en unas horas sea trascendental, histórico. Y tienes razón, ahorita es probable que al acabar me quite un zapato y le digo a Shalom que se lo quite en memoria de Mackenzie, una de las sobrevivientes, porque
pensando en mis nietos, pensando en los 20 huérfanos que dejaron estas tres madres, en lo trascendental que es esto, nos lleva a recapacitar y vamos a decir que nosotros estamos exponiendo lo que no debe ser normal, o sea, Exacto. porque vivimos esa vida y siento yo que este momento es de suma trascendencia. Te quiero decir que que vieras cómo aprecio que tu presencia aquí, porque tú has estado en los juicios hasta en Estados Unidos, el de Genaro García Luna, cuando viste, me has platicado que viste es cuando escogieron al jurado Así y el es. proceso y cómo Así te es. llegó, cómo te pegó a ti una historia que difícilmente se puede contar en México. Pues yo quiero que tú estés aquí contando esta historia. Y Así para es. mí es algo que Diosito me mandó, que estés aquí. Aquí estaremos, aquí estaré para contar la historia, para que tantas personas que nos ven y nos escuchan sepan de una historia más, de tantas y tantas que hemos tenido que consignar y otras que están en el olvido, Adrián, y tantas familias que como la tuya vive en duelo permanente, porque pues Permanente. cómo se supera esto, pues jamás, ¿no? Jamás, nada más se agarran fuerza de donde se puede, se sigue adelante, pero estas historias se tienen que contar, porque si no se cuentan, Adrián, jamás empezaremos a entender lo que nos ha pasado y lo más importante, a resarcir el daño y que jamás se repita. Exacto. Si Sí, no yo. lo contamos, esto va a seguir sucediendo. Exactamente, por eso te agradezco a ti y otros medios que se han esforzado. Imagínate, yo no era un donadie, se puede decir en el Twitter, en el account y la participación de la gente en eso. Yo no dejo de retuitear cualquier cosa que sacas porque yo siento que esto le va a dar esperanza, hombre. Y ahorita me siento que estoy en un, se puede decir, en un. Ay, ay, ay. Es un, ¿cómo le dicen a esta? El aniversario luctuoso. O sea, en inglés le dicen un memorial. O sea, Sí, estamos Memorial Day. Sí, en un día en un día de... entonces yo siento que estamos en un permanente memorial. Porque de eso se trata, que el mundo Sí. sepa y que todo el mundo esté dolido conmigo y que esté solidario conmigo en este caso. Vamos a entrar ahorita a la audiencia. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo se distribuye el lugar? Sí, es muy importante que entiendan porque ya tengo algunos días ahí una sillita y te platico que yo, como yo, un juez a mí me otorgó y a mi familia la calidad de víctimas dentro de las carpetas de delincuencia organizada. Yo ya estoy del otro lado del cerquito. Está en el otro lado del cerquito está el acusado, o sea, la defensa, tipo Estados Unidos, ¿no? Y luego está la fiscalía. Son tres o cuatro y luego atrás están los asesores jurídicos de ellos, pero todavía aquel lado del cerquito y estoy yo. Y también se presentan las. Entonces es muy probable que tú puedes estar como público y es algo muy importante que tienen que entender que esta es una audiencia pública. Cualquier persona podría y se le debería permitir. Entonces siendo pública, yo la quiero hacer más pública. Para que el mundo sepa. Entonces, se puede decir la corte, como se diría, el Está punto. aquí, mira. Claro. En la corte estamos. En esta corte, pues es muy interesante ver al juez con toda su verdad, ¿cómo le dicen esta? Su toga. Toga. Su toga y su. Y él está ahí. Él está ahí. Yo espero que Dios me lo bendiga y le dé esa fuerza de que con toda su ética y todos sus valores, ahora sí le enseñe al mundo. También yo lo he pedido públicamente que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, esté observando esto, porque de alguna manera ella tiene que ver, tiene que vigilar el bien hecho de todos los jueces de la nación. Entonces, este es un momento de pedirle a ella que nos observe. Shalom entrará a la audiencia, Shalom, lo que Adrián. pasa es que a ella se le permitió desde el primer día, pero ella no quiere ser, porque si estás del otro lado te piden que tomes la palabra. Ah,
como parte. Entonces yo sí la quiero tomar, ojalá el juez me dé al final, porque quiero darle mis reflexiones y quisiera hablar, decirle algo al Jano en esta ocasión, de que acepte, vamos a decir, que Sí. acepte la resolución del juez, que México como sistema le está permitiendo a él de hacerlo. Si nos puedes compartir, Adrián, esto obviamente si lo quieres hacer, Claro. si lo consideras también relevante, Shalom, madre de Ronita, te ha acompañado todos estos días, han estado escuchando los testimonios, será una sentencia por el crimen de delincuencia organizada, ayer arrancó el Por por homicidio, homicidio. exactamente. El Janos ayer fue virtual, pero Sí. ayer fue la vinculación. Ayer lo vincularon a proceso por el homicidio de mi hija. Y ese es un juicio que se arranca. Se habló que hasta el 11, creo que en septiembre, en septiembre es cuando probablemente se da ya sea la audiencia intermedia o ya hacia juicio. Entonces vamos a seguir con este mismo caso de esta misma persona, pero ahora sí por homicidio. Y hablando de Shalom, pues está muy bueno, ustedes la ven, pero dice ella que le gusta estar aquí atrás de las cámaras para que vean que un pedacito de su pueblo, ¿verdad? Porque sí tenemos que entender que ella sí está muy esperanzada de que Estados Unidos tenga una influencia en este juicio, que no quede como que no se sepa. Entonces, Sí. ella, su presencia es muy importante. Yo quisiera mucho que cuando estemos en uno de tus espacios, Sí. le invites y que ella dé su Sí. testimonio muy fuerte, Sí. Shano. Me va a gustar muchísimo. Vamos a hacer una larga entrevista con ella, Sí. ¿verdad? Además de este momento, ojalá si a la salida también Sí. quiere compartirnos algo, Claro que me sí. gustaría mucho, ya A ti estaremos te lo presentes. comparte de seguro. Hoy en la mañana se despertaron y ¿qué hicieron, Adrián? ¿Qué Pues, es que si nos. se dijeron? Sí. Pues lo más nos dimos así mucho cariñito y dice, pues largo día nos espera y oramos porque Diosito nos acompañe y acompañe a todas las partes, al juez, a la fiscalía y al mismo Jano. Y nos alistamos, nos venimos y pues las aras del destino, no nos topamos con una bola de una manifestación de otras causas justas. Yo Sí. no es que yo hasta quisiera acompañarlos, pero nos surgía llegar aquí Sí. a ti y a muchos nos tocó. Sí. Estaba poco intenso, pero yo siento que ha sido muy importante. Todo lo que tenga que ver alrededor de este caso, que lo haga relevante y lo dimensione. Que he mandado del cielo, digo yo, y por eso es importante. Muy bien, Adrián, pues vamos a estar muy atentos, vamos a entrar a la audiencia y no podemos ingresar, como bien saben, con cámaras, con celulares, con micrófonos, pero a la salida les vamos a platicar qué es lo que sucedió, cómo lo vivimos, qué pasó, tenerlos muy informados y por supuesto, pues ojalá a la salida pues también pueda verlos. Claro que sí. Pues con un poquito de esperanza, un poquito de felicidad y un poquito de luz después de pues tanto dolor, Sí, ¿verdad? es un tipo yo hasta lo que estaba pensando, que quiero pedirle que sienta el Jano, que se resigne, vamos a decir, a la pena. Sí. Pero también yo también tengo que resignarme y de saber que el proceso, mi licenciado, entonces yo quisiera mucho que de repente en las entrevistas, a lo mejor cuando nos invites a uno de tus espacios esté el abogado, Sí. porque en el aspecto, se puede decir, técnico, muy importante en este juicio, para que no salga de mí tanto, Sí, ¿verdad? sí. De eso es Sí. Víctor, ¿no? Sí, Ahorita le sí, sí, sí. platicamos ahí Sí. con él y le vas a decir algo al Jano, si tienes oportunidad Pues de decirle esa algo. idea es, o sea, ¿Qué palabras le dirías? ¿Has pensado en ellas? sí, yo he sentido que él tiene que yo quisiera ver en él un espíritu, vamos a decir, de resignación, en un sentido, ok, me dieron esos 20 años, ¿de qué va a servir? Yo quisiera que él entienda que él está siendo un ejemplo para mis hijos, para mis nietos, que él acepte esta condena para que otros jóvenes
no lo quieran imitar en lo delictivo. Porque sí es muy, muy importante. Que Yo sí, acepte lo que hizo. que acepte lo que hizo y donde, como que él tiene que empezar un proceso de tipo arrepentimiento, digo yo. Porque hasta ahorita yo no le he notado tanto, sinceramente. Entonces, yo no sé cuándo le va a caer el saco. Y cuando le caiga, pues que él reconozca y que lo haga saber al mundo. Yo pido que él acepte con entereza y no le hace con tristeza o lo que sea, pero que acepte lo que este sistema judicial nuestro, que es Sí. México, le puso enfrente. ¿Qué ha dicho hasta el momento? Pues ha cuestionado pues cositas como a Julián lo cuestionó, ¿recuerdas? Sí, Y me acuerdo de las primeras sí, en audiencias. las primeras audiencias lo cuestionó, pero lo que pasa es que casi cada vez que él cuestionaba algo hasta se le devolvía, se Revertía. le revertía. Entonces ha sido muy difícil, para la defensa presentar hasta argumentos porque se les revierten, casi se autoincriminan y es difícil, yo sinceramente. Por eso siento yo que recuerdo haber leído una novelita de Yolanda Vargas Dulce, del canalla, y me recuerdo mucho, porque al final en su, vamos a decir, él estaba en la silla eléctrica, claro que es novela, y le pedía el padre que lo trató de sacar, pues que dijera que mostrara arrepentimiento, que enseñara ese grado, pues para que esa sea la imagen que el mundo pueda Sí, ver. Se me hace muy importante. sí, Ojalá y sí. algo le mueva en su corazón que enseñe eso. Vamos a ver, esperemos que así sea. En cuanto termine, pues algunas palabras, Adrián, para la gente que nos ve, que nos escucha, y estaremos aquí informando. Nos desconectamos un Claro, momento sí, claro. y. Vamos a esperar, al salir es lo importante, así que Sí, yo quiero que sí, tú sí, escuches sí. el testimonio, el sentimiento de Shalom, Sí, me porque es interesa mucho. importantísimo, porque yo sí, porque aquí lo importante, mataron a tres mujeres, dos niñas, mujercitas, mis dos nietas, y luego son, los otros cuatro eran hombrecitos, niños, menores, y entonces, yo siento que la mujer, que el corazón de Shalom puede tocar y Sí. darle un tipo de esperanza o consuelo o poquita, pues se puede decir, enseñar el Sí, caminito, sí. enseñar el caminito de buscar, porque ha sido una lucha muy, muy costosa en tiempo, en desgaste, en humanidad. Saliendo escucharemos a Shalom, Shalom también y a ellas, a así las la niñas dejamos Salomón, ahorita. Gracias, a gracias, Adrián. Estamos saliendo de una larga audiencia en donde escuchamos los últimos posicionamientos de la fiscalía, de los asesores jurídicos, de Adrián Levarón como parte de las víctimas de este proceso. También escuchamos a la defensa, el último posicionamiento. Hubo una réplica también por alusiones a la fiscalía. Nuevamente la defensa y al final cerró el imputado, cerró la persona que está siendo señalada Shalom de delincuencia organizada en este juicio en particular, deportación también de cartuchos. Después vendrá el juicio por homicidio, pero todo esto está relacionado con el asesinato de tu hija y el asesinato de tus seres queridos, de los pequeñitos en Bavispe. ¿Cómo sales después de estas horas de haber escuchado los posicionamientos y el recuento de todo lo que ha sucedido en estas audiencias? Pues primeramente yo estoy aquí para obtener justicia para mi hija y mis nietos que fueron calcinados, para Cristina y Dana y sus niños. Pero es muy difícil transmitir algo que pasa en el norte del país en cuanto al crimen organizado y todas sus operaciones y operativos acá en esta corte, en la ciudad, donde es muy diferente hasta la forma de vivir, las culturas y todo, porque
el crimen organizado, aparte de ser tener mucha inteligencia en la forma que hace todas sus operaciones y sus estrategias, ¿verdad? Está muy también metido en el gobierno y trae mucha gente, yo digo secuestrados en el sentido de que no pueden operar con este fidelidad a la patria, porque los obligan a hacer otra cosa. Y en todo este relajo del juzgado, yo tengo mucha fe en los sistemas, pero también, como dice Adrián siempre, pues nosotros venimos a manifestar lo que es. Entonces, salga bien o salga mal, aquí estamos para manifestar lo que es. Estamos yo quiero decirle a México que yo represento a todas las víctimas. Tengo mucho dolor en mi corazón por lo que está pasando México y la patria. Nosotros somos un país hermoso y nos están destruyendo todas estas crueldades que incorporaron en nuestra patria, pero no somos, México no es eso, el crimen es eso. Estamos a unas horas, a poco tiempo de que convoque nuevamente el juez. Como les comentaba, fue una audiencia larga en estos momentos, en donde escuchamos a las partes y también al imputado, al acusado. Falta muy poco, estamos en un receso a las 6:30 de la tarde. Convocó nuevamente el juez, en donde dará su sentencia. Sabremos de este primer juicio en relación a esta masacre de pequeñitos, de niños, de niñas, de 3 mujeres, de 6 pequeños, y de todo lo que han tenido que vivir, Shalom, después de esto. Además, ustedes como comunidad, los niños y las niñas sobrevivientes, ¿qué sentiste ahorita que escuchaste por primera vez? Quiso hablar la persona acusada, tenía el derecho de guardar silencio, parte también de ese derecho que muchos han ejercido. Él dijo: voy a hablar, denme un vaso de denme agua porque va a ser largo. El juez lo puso en el lugar en donde se habían escuchado a los testigos. Dijo: en ese caso pase usted acá. Y te vi en algunos momentos, susurrabas algunas cosas también cuando escuchabas lo que él decía. ¿Qué sentías que pasaba por tu mente? Que yo no puedo creer que personas que han hecho cosas tan crueles y males y trabajan en el crimen organizado y hacen todo lo que hace el crimen organizado, se quieran sentir tan inculpables o pobrecito él y pobrecito su familia, en vez de pensar en el mundo, en todos los demás, él nomás, pobrecito yo. Y yo sentí feo, la verdad, no sentí que tenía arrepentimiento, no sentí que tenía ni siquiera compasión para otra persona más que a él mismo y todo lo que él quiso decir que le pasó, que no habló de su inocencia, nomás habló de su pobrecito él. O sea, y para mí, yo lo siento muy culpable, y yo sí quisiera que fuera un ejemplo para que el crimen se empiece a terminar de este momento en adelante. Shalom, gracias. Vamos a seguir dando cuenta de lo que ha sido esta tragedia, que es parte de las muchas tragedias que viven las familias en México. Desde Chiapas hasta Chihuahua. Desde Chiapas hasta Chihuahua, esta situación, y en donde también pues estaremos acompañando e informando, como lo hemos hecho. Está por concluir una etapa importante en unos minutos, y va a seguir otra. Sí. Que es el juicio por homicidio, ya relacionado directamente con la masacre en Bavispe. En el celular de este hombre joven, un joven que está siendo acusado,
encontraron videos, hay mucha evidencia, lo escuchamos también ahora, han presentado partes, pero viene mucha más también, sí, que se presentará. Más. Así es. Gracias. En el futuro, gracias. Uh-huh. Gracias. Ahorita esperemos la resolución del juez. Gracias. Comentaba que me sorprendió porque estuve escuchando este resumen de todas la historia que se ha contado aquí por parte de testigos y la frialdad con la que se presenta este joven, un hombre en sus años 30, bajos, 30 y apenas, ¿no? En el esplendor de su vida y comentando después de todos los testigos y de todo lo que se ha presentado, diciendo inclusive que el video que se encontró en su celular, él estaba cortando leña porque él se dedica a eso, a vender cosas, a vender estiércol, a vender borregas, que cortaba leña, vacas, y que unos jóvenes se acercaron y le dijeron, mira lo que tenemos aquí. Y entonces él, curioso como muchos que les gusta las redes, el TikTok, entonces dijo, ah, caray, eso. Le estaban enseñando nada más ni nada menos el video que estaba en su celular, en donde estaban masacrando a tres mujeres, a tres madres, a sus niños, a sus niñas, y él dice, yo no supe quiénes eran, yo nada más lo grabé. Y entonces nada más por grabar me están diciendo eso, que soy pero yo el culpable. Él se dedicaba a grabar en su celular ahí, donde las caravanas suben, las planeaciones y todo, y luego alega que lo agarraron. De los mismos criminales. Así es, el video que se pasó aquí es un video que se ve grabado directamente del celular, pero él está diciendo ahorita que él lo grabó de estos jóvenes que llegaron a buscarlo ese día cuando él cortaba leña y que él desde su celular grabó el video que le presentaron en el celular de estos jóvenes, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo triste? Muchas veces yo me doy cuenta que la gente local que apapacha el crimen organizado le cree. O sea, que pueda gente creer esas garrafales mentiras, a mí me duele, y por eso es tan importante que este juicio, esta tarde, cuando se escuche la sentencia, que te voy a avisar que sucede en cuanto salgamos del juicio, uh-huh. Este, para mí es la prueba máxima de quién miente. Uh-huh. Ese es el punto, porque yo sí creo en el actuar del juez. Y es mi esperanza que se vaya con todo el peso de la ley hasta donde se conoce. Perdón, porque decía, ellos tienen influencia, los de Barón, y me han señalado, y tienen dinero, y todo eso. Y incluso le dijo al juez, y han dicho que usted es un vendido. Sí, que tú también te dejas comprar, le dijo. Le dijo para finalizar este joven que sabe que en unos minutos ese juez al que le dijo eso va a emitir una sentencia. ¡Qué frialdad! ¡Qué frialdad! Y yo nomás digo que ojalá que lo condenan para empezar a limpiar a México. Que ya no haya más muertes, ni uno más. Un eslabón de la gran tragedia que viven miles de familias mexicanas. Gracias, Adrián. Gracias, Shalom. Voy ahora al noticiario, pero estamos pendientes y atentos a la resolución para poder también informar a la audiencia. Claro que sí. Bendiciones. Bendiciones a todo México. Aquí estamos reportando. Gracias. Gracias. Bueno, estamos ya un día después. Shalom, Adrián. Pensamos que el día de ayer iba a dar la sentencia el juez. Nos quedamos y yo me quedé en que habían convocado a las 6:30 de la tarde para dar la sentencia. Yo regresé al noticiario, todavía hicimos contacto de Adrián. Eran 20 para las 9, todavía no ingresaban. Total, salieron a las 2 de la mañana. 2:30 por ahí. Dos y media. ¿Qué pasó en ese inter? ¿Por qué tardaron tanto? Y fue cuando supimos que era declarado culpable, pero todavía no sabíamos la sentencia. La sentencia la acabamos de saber hace unas horas. Sí. Lo que pasa es que así como como tú sabes, la fiscalía se aventó con los alegatos, tú los escuchaste. Todo el tiempo que tardó la fiscalía, el juez se tuvo que ir y hasta dijo que por eso tomó tiempo, porque tuvo que analizar caso por caso.
y tuvo que volver a retomar todo. Haz de cuenta que te volvió a contar la historia de, y escogió las pruebas que se presentaron, y fue como poco repetitivo, pero algo muy impactante fue que sí se enchufó el juez. O sea, aunque él no sabía el caso, ya es parte del caso. Y a mí se me hace muy poderoso que la que ahorita el Poder Judicial infiel lo tiene. El Poder Judicial Federal dijo en la madrugada del día de hoy, 2 de la mañana, es culpable, y entonces convocó el día de hoy a mediodía. Fue muy interesante cómo empezó a desglosar lo que Janos le dijo, que usted escuchó. Oh, sí, perdió una hora explicándole al Janos. Paso por paso para que él entendiera exactamente su situación. Uh-huh. Y después empezó a leer caso por caso los testigos que habían traído a la fiscalía y darles validez. Uh-huh. Y después de hacer eso por 2 o 3 horas, dijo, y esta es la razón por qué les doy validez. Y empezó a enseñarnos y cosas que estaban adentro del teléfono de Janos que verificaron la verdad. Me impactó mucho que Janos, con esa frialdad, describiera una historia totalmente distinta, ¿no? Conociendo aún lo que había adentro de su celular, ¿no? De su propio teléfono. Y él mismo decía, no, es que yo lo grabé de otro, de unos cuates que me lo enseñaron. Dije, no, porque además se había presentado esa prueba. ¿Qué otra cosa le dijo el juez sobre ese entonces testimonio? Entonces el juez fue muy, pues yo quiero usar la palabra tierno, pero preciso, en demostrarle a Janos por qué no pudo él haberlo grabado de otro teléfono, por qué salió de la de él, cómo tenían el registro legal para abrir ese teléfono y cómo se dan cuenta de lo que tiene adentro, ¿verdad? Entonces todo eso fue lo que... Algo muy importante que me gustó, porque él me presentó que todo fue mentira, que todo fue armado, que así todo, es. Y al final de cuentas yo sí siento que agitan la mano, le dijo, el mentiroso eres tú. Y además le advirtió que su testimonio es bajo juramento y puede tener repercusiones también. Sí, sí, claro. Pues más que nada, como él ya era un tipo de presentación, ya no sirvió como testimonio. Pero yo sí siento que para hacerle justicia a Janos, le tuvieron que darle la regañada como si fuera un niño chiquito que anda de mentiroso. Así lo sentí, pero perdón, que una hora casi duró. Porque haz de cuenta que la noche, las 4 horas, nomás se dirigió a Janos. Eso fue muy, muy... Pero es que tienes que entender algo que ahorita en la mañana, en parte de la sentencia, le dijo, aquí, a través de mí, que yo tengo el monopolio del juicio, porque me lo otorga la Constitución, el sistema, lo que se está haciendo la sociedad contigo te está haciendo un reproche de tus actitudes. Le usó esa palabra. El reproche. Pues es un reproche que te estamos haciendo con darte esta sentencia. Pero y no hoy dictaron no una dictaron sentencia. La sentencia. Entonces se convocó a mediodía. Uh-huh. Hoy. Sí. Me imagino que no descansaron nada, porque además vi tweets, vi mensajes. Muy, muy de madrugadita, No, ni modo. O sea, hasta este momento vienen de Almoloya. Pero es muy interesante cómo la fiscalía tiene que transmitir algo que ellos encontraron a través de 3 años y ayudar al juez a entender los hechos y todo. Y yo pienso que hicieron muy buen trabajo. Entonces, el juez se regresó a esos y los empezó a acreditar uno por uno. Y es un recuento, además, muy impactante. Sí. Porque este es el juicio en contra del Janos por crimen organizado, por pertenecer a esta célula delictiva, por delincuencia organizada y portación de los cartuchos. Pero falta todavía el juicio por homicidio. Pero este es el primero toda la masacre. El primer sentenciado. Por eso fue tan importante. Sí, sí. Y se acreditó que forma parte de la línea, que estuvo ahí presente, que grabó ese video, que fue encontrado en su celular. Dentro de las pruebas estaba este video y había otras cosas más. Había fotografías, hay otras evidencias, hay WhatsApps, hay muchas cosas.
Pero algo muy impactante, que sí. Hablando yo con mi comunidad, yo me tienen bombardeando y Julián me dice, pues si todos saben que existe la línea, ¿qué me estás diciendo? Pero ahora el Poder Judicial... Jurídicamente, legalmente, el Estado mexicano, Santo. Uno de los tres poderes, el encargado, sí. acredita sí. que forma parte de la línea. Y que existe la línea. La línea, y como en mi participación, recuerdas ayer que les dije, y que esos malandros nos tengan algo que hemos sido libres de generación en generación en los últimos años, ahora estamos oprimidos por este crimen, y por eso es tan importante sí. y trascendental e histórico este evento. Y además se da a conocer todo un modus operandi que no es aislado. Ándale. Que tienen cooptado, bueno, en este caso, pues una parte muy importante del territorio Sonora, Chihuahua, en donde cobran piso, porque no nada más era el tema de... hablaban de Janos y demás, sino de la estructura de la extorsión, del secuestro, sí. ese testimonio de Hogan, del desplazamiento forzado. Desplazamiento y, por supuesto, el asesinato. Sí, pues, pero ahorita el asesinato todavía bueno, no lo... Pero es parte del cartel. Sí, pero dime. De la persona desaparecida, ¿no? De la desde Santiago, el de papá Santiago. De Santiago. Sí. En este primer juicio. Sí, claro. Viene... el juicio en contra de Janos, y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera que ya se abre un proceso contra el Janos por homicidio. Exacto. Este homicidio ya es directamente por la masacre. Sí, sí. Ahí sí se van a poder meter todas esas pruebas. Otras pruebas. Uh-huh. Son otras. Sí. Pues, porque en este juicio. Cada vez que se acercaba a ese tema... Todavía no. Objeción. Objection. Sí. Ahí se dedicó. Pues entonces yo por eso en mi presentación yo ni toqué a mi hija, ni que mataron a mi hija, ni que me caman. Pero sí sufre mi familia la opresión de ese. Porque ahorita está en juicio ese cártel y todos los de alrededor. Estamos llevándole... Mira, algo que te quiero decir. Es muy probable que yo y tú nos dimos cuenta... al mismo tiempo de la magnitud de lo que sufre Chihuahua, porque estuviste presente en este juicio. Yo aprendí muchas cosas, ni modo que yo sepa toda esa estructura. Así es. Pues en este juicio me di cuenta. Se revelaron muchas cosas. En el próximo juicio se revelarán muchas más. Muchas. Y de un momento trágico, inhumano, despiadado, muy fuerte, muy duro. Les quería preguntar sobre este video que fue muy mencionado y que el Jano se explayó y ya le dijo el juez ahora el por qué, pues dijo todo esto mal, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué es lo que se presentó en este primer juicio, en ese video? ¿Qué es lo que había grabado? ¿Qué es lo que grabó el Jano? Lo que estaban tratando de comprobar al enseñar el video era el crimen organizado trabajando. Que sí operan, sí son un cartel. Porque acuérdate que además del video, yo me tenía toda una bitácora en su teléfono de planeaciones, de como que él se dedicaba a un registro para reportarle al jefe. Sí. Y este video, porque el video casi no lo puso contar, lo tomó como prueba, pero no tan contundente, porque él dijo, me sobra. Él okay. se le acusa el crimen organizado, ni para qué irnos más. Porque puso un ejemplo increíble y te lo quiero comentar. Me gustó mucho cómo lo puso el juez al empezar este día. Así empezó. Dice, mire, yo participé en un caso en Cancún donde yo era juez o mi jefa, donde a un chavo lo agarraron con un paquetito de marihuana que costaba 150 pesos y como no tenía permiso para vender marihuana y X y lo hizo de una manera ilegal, llegó ante el juez y le dieron una sentencia de 10 años, dijo. Y casi paralelo se juzgó otro caso, dijo él, donde agarraron a un chavo con 400 kilos y 800 mil pesos y lo llevaron ante el juez y le dieron de sentencia 10 años. El mismo. Y el chavo dice, oye, ¿pero por qué? Entonces el juez dice, no se asusten porque yo tengo que juzgar de acuerdo a la ley. Y se le aplicó la ley de la misma manera a uno que al otro y lo mismo va a pasar. Dice, ¿es justo? ¿Quién sabe? La justicia es subjetiva. Dice, depende de a quién le dañe y así se la llevó.
por delincuencia organizada, es sentenciado el Janos a 12 años, 12 años de prisión. 10 por delincuencia y 2 por posesión de cartuchos. ¿Cómo escucharon esa noticia? ¿Tú cómo lo sentiste? ¿Cómo lo dijo el juez que sentiste, Shalom? Pues por un minuto sentí que era esta sentencia muy pequeña, porque pues la masacre fue muy horroroso, terrorístico para mí, terrorismo. Pero como me fue asentando, sentí que era justo, porque pues estaba siendo juzgado por eso. Por eso nada por más. Delincuencia. Y se le dio la mínima. Y yo pienso que está bien, o sea, ya habrá otras maneras son muchos los criminales que participaron y yo creo que va a ser grande la justicia y yo quiero decir que yo sí creo en los sistemas, yo sí creo que hicieron muy buen trabajo la fiscalía. Enrique, Fabiola y todos ellos, tú lo viste, sí. me gusta mucho dibujar esto, tú nos vistes del otro lado de cerquito, 3 fiscales, 3 asesores jurídicos de Adrián Levarón, más todo el público como siendo testigos de cómo iba a actuar la fiscalía y se aventó y cómo iba a actuar el juez. Entonces, ¿verdad? Bernal y Enrique y Fabiola y los alegatos de Enrique Baeza, mis respetos, porque de ahí todo, a nosotros no nos quedaba más que estamos de acuerdo. Entonces sí se sintió, me abraza y me dice gracias por confiar en mí y me dice, y también me dijo Fabiola, relajada en la noche, no se imaginan cómo nos hemos partido la madre en estos 3 años, así dijo, porque ha sido desgastante para ellos y han estado bajo mucha presión, imagínate. Uf. Yo y tú y todos, la presión que tiene la fiscalía. Totalmente. Y ahorita yo me siento satisfecha, pero siento que falta mucho por delante. Empieza. O sea, es como un bebé que tomó su primer paso. Me gusta lo que dice el Inge Víctor, dice mi asesor jurídico, dice, estamos en las semifinales, lo bueno ahí viene, porque ahí vienen muchos otros. Mira, una cosa que yo sí estaba muy de acuerdo en la petición de la mínima para el Jano, porque lo necesitamos para que él pueda ser testor, porque él sí sabe quién y quién y quién y quién, y quién y quién y quién. Que colabore. Pues, para conocer la estructura. Entonces nos fuimos por el lado amable, hombre. O sea, yo no quiero juzgar ni a la fiscalía ni al juez. Yo siento que fue importante. ¿Cuándo arranca el juicio por homicidio? El 11 de septiembre. Dieron 3 meses para que... Las investigaciones complementarias. Pruebas. No sé qué. ¿Sabemos algo? ¿Se puede adelantar algo de lo que se vislumbró en este juicio en relación al homicidio? Bueno, aquí lo más importante sobre el homicidio es, aunque duela, yo toqué las cenizas, mi hija sí murió, mis nietos sí murieron, ahí sí había muertos, de rescatar, dibujar la masacre, dibujar a los niños abandonados por horas y horas y horas, heridos, lastimados, oye, de ahí hay que arrancarnos. Y a ver dónde estaba Shalom y cómo llegó como madre las víctimas. Tienen que vernos a nosotros las víctimas y de ahí empezar a hacer un acceso a la justicia a nosotros. ¿Quiénes siguen ahí operando? ¿Quiénes están? ¿Por qué las autoridades los protegen? ¿A quiénes? ¿Cuál es la estructura? ¿Por qué son capaces de desaparecer de esa manera? Así como nos lo decías, Shalom, calcinados a niños... A niñas, fueron 4 niños, 2 niñas, 3 madres jóvenes. O sea, yo veo la estructura y luego, cuando escuchar en el video que uno da el mandato de quémenla. O sea, quemen a mi hija, quemen al carro, quemen qué. Es un modus operandi. Es para imponer miedo. ¿Por qué alguien dio la orden de quémenla? Yo veo en el video... Te aseguro que mi hija está viva mientras yo estoy viendo el video. Y después la encuentro toda calcinada porque un cabrón dio una orden. Y ese, el hecho de que alguien pueda dar una orden,
ese terror es lo que yo quiero que se juzgue, ese nivel de maldad. Exacto, no es nada más el asesinato, el homicidio, es las formas, es el modus operandi, es esa crueldad absoluta contra... Ese dolo. Y sabemos el por qué. Sé que es una pregunta, pero es que siempre está eso ahí detrás, ¿no? ¿Por qué ese dolo? ¿Por qué esa maldad? ¿Por qué? Porque yo creo que se ciegan con el poder y quieren plazos y quieren más y quieren ser los demás arriba. Es un pleito por poder y nada se les puede atravesar porque están enloquecidos con poder. Sí. Shalom, comentabas de tu hija, de los pequeños, y nada más aquí para concluir ahorita, y esta historia, por supuesto, está naciendo, da sus primeros pasos de justicia y vamos a seguir registrándola. Pero para cerrar y para no olvidar a estos pequeños, a estas mujeres, ¿quiénes iban? Iban Ronita. Sí. ¿Los podemos mencionar? Sí, cómo sí. No, Ronita, Jacobo, Cristal, era Titus, Tiana. Ronita y luego Howard Jr. de 12 años en el copiloto, que alcanzó a bajarse para huir. Era Cristal de 10 años, una niña linda, y dos gemelos de 8 meses. De parte de nuestros hijos. ¿De dónde? Y luego era Cristina. Ella se bajó del coche para avisar: estoy desarmada, soy mujer, y la balacearon ahí, y fue Donna y dos de sus hijos, porque todos se subieron unos arriba de los otros y los más desprotegidos les tocó. Y quedaron los otros 8, todos balaceados. ¿Cierto? Una de las crueldades más grandes que yo siento, ¿por qué estos abandonan a niños balaceados con frío y con todo, tirados, oye, pues para que se mueran? Eso es peor casi, no sé. Sí, es atroz. Es atroz, pero no es atroz. Yo ese momento, es que como el Han nos reclamó, no sé si recuerdas, de que a mí no me agarraron en flagrancia. Oye, mira lo que acaba de suceder. Esa flagrancia debe durar semanas. ¿Por qué te vas al tecnicismo? Oye, aquí hay que agarren parejo, pues que investiguen al que pase. Uh-huh. Y a él le tocó, y qué bueno que de ahí este caso ya tuvo un sentenciado. Sí. Pues a todas las familias, Levarón, Lamford, Miller y Johnson. Sí. Les deseo muy pronto que se haga justicia. Y muchas cosas buenas más por venir. Nos han apapachado, sí. Te han apapachado desde allá en que estás haciendo esto. Lo estamos llevando a una dimensión que México sí necesita escuchar. Aquí estamos para servirle.